La nueva dirigencia del país ha hecho de las suyas para tener su propia prensa. Públicamente, el nuevo gobierno hizo en vano esfuerzos por domesticar las preguntas de la prensa, mientras que manifestantes del partido FARC bañaron a un reportero y entre ellos mismos evidenciaron la solidez del poder masculino que pretenden imponer en los partidos. Agarra tu basurita, Jorge Ramos. La entrevista que el presentador de Univisión le hizo a Nicolás Maduro, que terminó con un corte brusco de la grabación y con la detención y expulsión de Venezuela del equipo de Jorge Ramos, es una prueba de la poca tolerancia que los hombres con poder suelen tener ante el periodismo de contrapoder. Te contesto. Son los datos. Te contesto. No son tus datos, no son los datos. Pero no solo los presidentes autoritarios reaccionan con agresividad ante sus entrevistadores. También se nota la rabia de los funcionarios de gobiernos elegidos mediante el voto popular cuando se impacientan con un interlocutor incómodo. Ustedes tienen que entender que en el caso, por ejemplo, actual de Venezuela. ¿Ustedes a quién se refieren? A usted. Por las preguntas que me hace. Con esa cara de malas pulgas, el canciller colombiano continuó respondiéndole a la presentadora Aliana Nieves del portal de noticias internacionales RT, quien grabó al ministro Trujillo cuando este hizo una visita oficial a Moscú hace unos días. La ayuda humanitaria no pudo ingresar a territorio venezolano en ese momento por la violencia que se ejerció desde el lado venezolano, lo cual hizo. También desde el lado colombiano. No se demostró que hubo lanzamiento de cócteles. No hubo violencia. Señor ministro, si me permite. La incisiva reportera insistió en que manifestantes violentos del lado colombiano impidieron la entrega de alimentos a los habitantes del otro lado de la frontera cuando se organizó una jornada internacional de ayuda al vecino país. Hay imágenes que corroboran que muchos de los cócteles molotov se lanzaron desde la parte colombiana hacia el puente fronterizo. Ojalá usted vea los videos completos. No, quien parece que no los ha visto es usted. Perdona, porque es que yo estuve ese día en la frontera. Con el paso de los minutos, el ambiente no mejoraba. Por el contrario. Pero le estoy hablando de Colombia, no de Venezuela. Estoy hablando del problema global, lavado de activos, contrabando de armas y desvío de precursores químicos, para señalarle, lo cual usted no me permitió. El clima de tensión subió y subió, pero no se salió de madre. Al menos hay que reconocerle al ministro Trujillo que no interrumpió la grabación y que respondió hasta el final. Claro, no era fácil para él actuar de una forma más cortante porque se encontraba en Rusia, en donde la situación política se ve desde el ángulo opuesto al que defiende la Colombia de hoy. La candidata Rosalvina tiene una pierna en un ladito y otra pierna en otro ladito, y finalmente yo creo que va a terminar descuartizada. En medio de las risas de los hombres y mujeres que lo escuchaban, el representante a la Cámara por el partido de la U, por el departamento del Cauca, John Jairo Cárdenas, hizo afirmaciones sexistas sobre una candidata a la alcaldía del municipio de Patía, a la que acusa de haber recibido aval de dos colectividades políticas. Todos sabemos quiénes la financian, quiénes la apoyan económicamente, pero al mismo tiempo, pues ella cogió y se fue con otro aval. Para apoyar su tesis del descuartizamiento de la señora que criticaba y de las piernas que tendría en, comillas, dos laditos, comillas, el congresista Cárdenas ahondó en su tesis misógina. Eso es como que si una dama se acostara en la misma cama al mismo tiempo con dos tipos, esos tipos terminan peleando o sacándola de la cama. La persona a la que se refiere tan vulgarmente el representante John Jairo Cárdenas es Rosalvina Valdés, que aspira a ser alcaldesa de Patía y quien ha militado en el liberalismo. Extrañamente, ninguno de los que escuchaba al congresista rechazó la grosería ni su discriminatoria actitud. Las directivas nacionales de la U estarán de acuerdo con la agresión verbal de este individuo a las mujeres. No podemos seguir en tanta división y tanta polarización. A los líos de su cartera y de su impopularidad, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, añadió otro más, su prepotencia. Que yo no soy ni juez, ni soy historiador. En la rueda de prensa que dio después de que la Corte Constitucional anunciara que la ley de financiamiento no pasó el examen y se cayó, optó por la intolerancia y los gestos de desprecio. Sí, sobre las lecciones. ¿Las qué? Las lecciones.
Pues mire, yo digo, si yo no le he leído la sentencia, porque la sentencia no existe, entonces yo no puedo derivar lecciones de un comunicado de prensa. Al parecer, el ministro pretendía evadir la baja calificación que merecen él y su equipo por su falta de rigor en el trámite de la ley más importante que se ha presentado en lo transcurrido del gobierno Duque. Quisiera saber si su cartera no va a tomar alguna responsabilidad política. No expresó ni un triste arrepentimiento. El punto de esta rueda de prensa es informar una estrategia, dar las razones para esa estrategia y no meternos en el berenjenal de quién tuvo la culpa, como dice el comercial. Ante la presión de la representante de Noticias 1, la contestación del ministro no fue precisamente la de un estadista. La sentencia fue así, no, el ministro de Hacienda fue un imbécil y la embarró en el camino, en cuyo caso yo asumiré toda la responsabilidad. Otro reportero contrapreguntó, pero todo fue inútil. Usted como economista y un sujeto político y uno de los más importantes, ¿no puede ser un poco más autocrítico? Autocrítico, demasiado autocrítico, pero eso ya es para mi psicoanalista. La soberbia de Carrasquilla lo llevó a anunciar que volverá a presentar idéntica la ley que la Corte tumbó, a pesar de que admitió y repitió que no conoce la sentencia en donde se dice por qué se cayó. Sobre las inversiones de educación que se van a ir para... ¡No me coman! Los escoltas que lo rodeaban en un recinto cerrado en donde no había sino reporteros acabaron de dibujar el cuadro de quien cree que el cargo y el poder nunca se le van a terminar. Ministro, hay una inconformidad con los recursos de la educación que se van a ir para demandas. ¡Ya, me importa un culo! ¡Váyase de acá! ¡Váyase! ¿Por qué le pega? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así también se censura la prensa, a punta de gritos, insultos y echadas de los periodistas del lugar en donde cubren hechos de interés público. Los insultos y el golpe de agua en la cara a un reportero de RCN Televisión ocurrieron el día en que partidarios del partido Nueva Fuerza Alternativa, que surgió de las antiguas FARC, defendían la libertad del ex jefe de esa guerrilla, Jesús Santrich, quien acaba de ser recapturado por la fiscalía. Pacífica y calmadamente, el periodista de RCN soportó la agresión limitándose a limpiarse de la inesperada mojada que le propinó un energúmeno del grupo que, en lugar de disculparse, levantaba carteles con la imagen de su defendido. La grotesca escena fue grabada del otro lado y por eso quedó constancia de la actitud simplemente defensiva del reportero y también de la conducta inapropiada de los manifestantes del nuevo partido. Aquí sí cabe decir, sobre esta evidencia gráfica, que los extremos se tocan y que a ninguno de estos le gusta la libertad de prensa.